La Secretaría de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo de Girón lidera operativos para regularizar a los migrantes que se encuentran en el municipio. Junto con Migración Colombia y la Policía Nacional hemos venido atendiendo los diferentes requerimientos de la comunidad en razón a unos puntos críticos donde se presenta población migrante, más exactamente venezolanos. En algunos sectores de Girón ha aumentado la inseguridad. La comunidad manifestó a las autoridades su preocupación y espera que estas jornadas arrojen buenos resultados. Usted sabe que a veces se sale de control, de pronto no hay normas de convivencia, esta población desconoce las normas que hay dentro del país, desconoce de pronto programas sociales que hay para ellos. Los operativos se realizan dos veces por semana. Y donde se atienden estos sectores críticos como el sector del Poblado, Puerto Madero, la entrada a Miradores de San Juan y el Rincón de Girón. El objetivo es controlar a parte de esta población y velar porque acaten las reglas de seguridad y convivencia. Algunos presentan algún tipo de afectación a la seguridad y se han atendido estos casos. Una vez se compruebe que cometen un delito, son expulsados del país por parte de Migración Colombia. Aunque algunos también vienen a trabajar, no se puede generalizar de que la población migrante viene a afectar negativamente, pero entonces algunos están desorientados, otros de pronto no acatan las normas. El llamado es a que los migrantes venezolanos se sigan registrando para que adquieran el permiso de protección temporal que les permita ejercer sus actividades de manera regular.